centro de la ciudad de Villa Ángela, en la provincia del Chaco, es testigo de la convocatoria de productores de toda la zona de influencia. El motivo, reclamar la angustiante situación del agricultor del sudoeste provincial. Yo soy productor, no soy chupamedia del gobierno. Señores, se paran adelante, te vamos a acompañar, el campo está con vos. ¿Cómo no te van a acompañar? Lo único que están haciendo es engordando su bolsillo. ¡Esto busca! Sí, nuevamente reunido, y qué lástima, tenemos que ocupar los tractores para totalmente lo contrario que tenemos que hacer, porque para gestiones nosotros tenemos nuestra gente y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos a laburar. Es una lástima. ¿Qué soluciones tuvieron? Mejor dicho, qué mentiras tuvimos. Me duele de corazón decirlo porque, qué sé yo, uno es pichón, uno es joven y uno pretende de por lo menos creer en esta gente. Pero lastimosamente terminás diciendo que son unos mentirosos, chupamedia, y siempre estamos en la misma manera. Te chupan la media un ratito para que vos te bajes del caballo, y cuando te bajás del caballo, te dejan colgado. Yo lo que te puedo decir es, nosotros hicimos las gestiones por las vías correspondientes, seguimos las carpetas para que lleguen a su lugar, porque no está, acá nada, el productor no está pidiendo que se les regale, que le tiren unas monedas de lo que se están choreando, de lo que le sacan al productor. Eso es lo que se está pidiendo. No puede ser que hoy a la mañana salga una semejante noticia como 1.000.000.000 de pesos que Kicillof y Casa Miquela le van a dar a los pequeños productores. ¿Por qué no dejan de mentirle a la gente? ¿Por qué no dejan por lo menos de mentirle a la gente? A nosotros nos hicieron ir como los monitos y te da resistencia y nos ocuparon como monitos de circo para que vayamos y venga. Es el trabajo que hace el gobierno. Entonces te desgasta física, lo último que tenés que juntás entre todos lo perdés porque tenés que ir y volver, y cuando llegás allá, ¿sabés qué te dicen? Dicen, me voy al interior. Están desesperados por ir al interior. ¿A qué parte del interior van? ¿A qué productor están solucionando su problema? Yo no digo, por lo menos que le ayuden con combustible, pero no ayuda nada. Te largan un verso, como nos pasó a nosotros que fuimos a Resistencia, venga que los voy a atender. Cuando llegamos allá, no, tengo que ir al interior. Entonces dice, pero ya me ocupé del tema, en Villa Ángela le van a dar lo que es de ustedes. Nos habían prometido 600 pesos y nos dieron 150 pesos a 22 chupamedia de ellos. Porque siempre hacen lo mismo. Primero cobra el que no siembra, después cobra el chupamedia del gobierno, y después, si alcanza, llega al productor. Pero acá en Villa Ángela es muy poco, en Durati nada, te aclaro, ¿eh? Tenemos un intendente que no sirve para nada. Me duele decirlo, soy de Durati, no sirve para nada. Tiene una comisión de emergencia que la puso a dedo él para no trabajar para ni un productor. Las carpetas que tiene que mandar al ministerio, la encajona para que no lleguen al ministerio. Así que de esa manera estamos los productores acá del sudoeste.